¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en esta tarde de domingo. Es todo un honor y placer para mí presentarles este importante proyecto que nació y se cristalizó gracias al trabajo conjunto de tres mujeres emprendedoras latinoamericanas que viven en la región de Ottawa, Gatineau. Magdalena Cañola de Moratalla. La protagonista de la historia, Roxana Orué, la autora del libro. Y Silvia Alfaro, editora y fundadora de la Casa Mapalé. Mapalé es una casa editorial independiente dedicada desde el 2004 a promover el arte, la literatura y la cultura latinoamericana. Ha publicado varias revistas culturales y ha organizado exhibiciones, conciertos y encuentros literarios. Mapalé no solo ha sido un punto de encuentro cultural, sino que también se ha convertido en un punto de referencia para personas de diferentes culturas que están interesadas en conocer más de Latinoamérica o hacer negocios. Por esta razón nace el directorio que ofrece valiosa información sobre empresas y servicios en nuestro idioma. La editorial publica el directorio en su sitio web, siendo este apreciado y utilizado por cientos de personas a lo largo de los últimos años. A través de Mis Recuerdos es el sexto libro publicado por la editorial Mapalé. A continuación quisiera invitar a Silvia Alfaro para que nos cuente un poco sobre la experiencia de publicar a través de Mis Recuerdos. Silvia es arquitecta de profesión, pero amante de las letras, el cine y el arte por vocación. Aunque actualmente no se dedica a la arquitectura, sigue diseñando y construyendo espacios con bases sólidas, con el único objetivo de promover la cultura latinoamericana en Canadá en todas sus manifestaciones. Es todo un honor y un privilegio para mí presentarles a Silvia Alfaro. Amigos de la literatura, del arte, de la cultura, amigos de Roxana Orué, amigos de Magdalena Moratalla y amigos míos. Hoy, hace 10 años, mi hermana Clara Alfaro y yo fundamos aquí en Ottawa la editorial Mapalé. Y casualmente, hace 10 años exactamente, Magdalena, en un viaje al Salvador, tuvo la idea de publicar algún día la historia de su vida. Hoy, después de 10 años de haber comenzado las dos con una idea y de haber recorrido mucho, nuestros caminos se juntaron y tuvimos el feliz encuentro con Roxana Orué, quien con amor y pasión sin límites escribió a través de Mis Recuerdos, biografía de Magdalena Cañola de Moratalla. Este libro que hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes. Quiero agradecer a mis padres, hermanos, a mi esposo, a mi hijo, quienes me han apoyado durante estos 10 años para seguir promocionando el arte, la literatura y la cultura latinoamericana. Igualmente, quiero agradecer a las familias de Roxana y de Magdalena, porque gracias al apoyo de los que más nos aman, es que es posible hacer estos proyectos que en realidad nos alimentan el espíritu, el alma. Finalmente, quiero agradecer a la Red Melo, Red de Mujeres Latinas Emprendedoras de Ottawa y Gatineau, por apoyarnos en este evento, por el entusiasmo que nos demostraron al saber de este libro, ya que las tres somos miembros de la Red Melo. Gracias a todos y cada uno de los que están aquí, apoyándonos y celebrando con nosotros, con nosotras, este logro. Espero que disfruten de este lanzamiento que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Gracias. Gracias, Silvia, por esas palabras tan lindas. Magdalena Cañola de Moratalla es una pintora autodidacta salvadoreña canadiense. Llegó como refugiada a Ottawa en 1980. Después de vivir una serie de acontecimientos muy difíciles en su país,
descubrió su pasión por la pintura en el 2005 y desde ese año su obra ha sido prolífica. Ha participado en sus exhibiciones colectivas y en múltiples eventos. Su obra ha sido publicada en el Orawa Citizen y en el 2013 el alcalde de Orawa, Jim Watson, le otorgó un reconocimiento por su trabajo como líder comunitaria en la comunidad latinoamericana. Hace 10 años, como mencionaba Silvia, Magdalena decidió escribir sobre su vida después de ver un programa de televisión en Salvador. Sin embargo, no fue una tarea fácil y tuvo que suspender muchas veces su intento de poner por escrito todas sus experiencias. Después de muchos años de no haber escrito nada, un día mientras estudiaba inglés, ¿recuerdas, Magdalena? Escuchó una canción y le llegó al alma, ya que sentía que esa canción reflejaba la historia de su vida. Fue a partir de ese momento que decidió que terminaría de escribir las notas sobre sus vivencias más íntimas y transformadoras. Quiero invitar ahora a Gabriela Casas, hija de Roxana, que nos interpretará la canción que inspiró a Magdalena, Once Upon a December, letra de Lynn Harrens, compuesta para la película Anastasia, acompañada en la guitarra por su padre Leo Casas. Señor, por favor, bienvenido. Cross my mind.